supongamos que solo el 5% de los musulmanes son radicales violentos. Esos son 90 millones de personas. ¿Cuántos ejércitos existen con un tamaño similar? Pero es que no están unidos en un ejército, verás. Porque algunos son... pues radicales violentos son mucho menos, mucho menos. Pero esos están situados, unos están en Indonesia y no se meten con nadie, otros están en Pakistán, otros están en Afganistán, otros están en Irán, otros están en los Emiratos Árabes Unidos. No, verlos como un grupo coercionado es una barbaridad. Y obviamente es lo que la ultraderecha quiere que pienses. Ay, es que son muchísimos, a ver, 5% de la población en Europa, que somos, ¿cuántos somos en Europa? Tigrín, Tacatán, 742.3 millones. 742 millones por .5, no, 0.5, perdón, son 37 millones de personas. 37 millones de personas en toda Europa son inmigrantes musulmanes. Si el 5% de ellos son radicales, que no lo creo, creo que estás exagerando, estamos lidiando con 1.800 personas, de los cuales van a entrar en acción un puñado, como el que acaba de atacar en Francia. Pero el que ese un personaje ataque a personas inocentes no sirve para condenar a 7 millones de personas. Simplemente no. ¿A 7 millones? ¿No? ¿Cuántos eran? 37 millones de personas. No, o sea, es que es esa simplificación que te piden que hagan aquellos que no quieres que piensen. Porque si piensas ya no les sale su negocio a ellos.